primer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado orden a sus ángeles acerca de ti y te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercan los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto empieza diciendo que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, es decir, sometido a prueba por Satanás, el tentador. El hombre, creado libre, tiene que optar por Dios o contra Dios. Es riesgo que corrió Dios al hacernos libre. Podemos optar contra Dios. Prefirió correr el riesgo que hacernos sus esclavos. El tentador, Satanás, está al acecho del hombre y le pone incentivos fingidos de virtud y de bondad, pero son perversos para hacerlo caer en sus redes y alejarlo de Dios. En el paraíso ofreció una vida inmortal como Dios y una ciencia del bien y del mal, es decir, capaz de determinar qué es bueno y qué es malo, de ser el hombre mismo, no Dios quien elija lo que le conviene o no para lograr su felicidad. A esta tentación o prueba sucumbió Eva y Adán. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Por ser hombre verdadero, fue también sometido a la prueba como nosotros. En todo se sometió a nuestra condición humana, menos en el pecado, porque Él venía a quitar los pecados del mundo. Para quitarlo nos enseña cómo, enfrentando y venciendo con la oración y el ayuno, y así sometiéndose en todo y obedeciendo a la palabra de Dios. Comentemos brevemente cada tentación. La primera tentación, Satanás parte de una necesidad real, muy humana, legítima, el tener hambre y necesidad de pan. Jesús sabe qué es tener hambre, sentir la necesidad de pan. De hecho, cuando la muchedumbre que lo seguía tuvo hambre en el desierto, se compadeció y multiplicó los panes. Pero antes esa multitud había dejado todo para seguirlo y para escuchar la palabra de Dios. Primero es el pan de la palabra de Dios, y el pan material vendrá como añadidura, como consecuencia, casi diríamos natural. El tentador quiere que Jesús convierta las piedras en pan, sin tomar en cuenta que primero hay que alimentarse del pan de la palabra, es decir, sin cumplir la voluntad de Dios, sin someterse a Dios. Esa es la tentación de todos los dictadores y regímenes totalitarios, ateos y laicistas: querer dar pan sin tomar en cuenta a Dios,
menos el cumplimiento de los mandamientos. Como dice el Papa Benedicto, pretendieron convertir las piedras en pan, se quisieron ser Dios y terminarán dando piedras en lugar de pan. Sometieron a millones de gentes al hambre y a la infelicidad. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando nuestros tratos comerciales se fijan solo en el aspecto económico, pisando la dignidad humana, pasando sobre la verdad con su engañosa mercadotecnia, violando la justicia con la explotación y la creación de los excluidos, los que simplemente ya no cuentan. La segunda tentación, dice el texto, si eres el Hijo de Dios, échate abajo y los ángeles te recogerán en sus manos. La respuesta de Jesús a Satanás es, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es querer hacer a Dios a nuestra medida, a nuestra imagen y semejanza. Reducir la estatura de Dios a un títere nuestro. Tener un Dios a nuestro capricho o una iglesia a nuestra disposición y a nuestro gusto para satisfacer nuestros pareceres y hasta nuestras pasiones. Y nos preguntamos por qué Dios no nos hace esto o lo otro. ¿Por qué nuestra iglesia no permite los anticonceptivos, los abortos, que sea más tolerante en las desviaciones sexuales, las uniones de un mismo sexo, etcétera? Querer hacer a Dios a nuestra medida es convertir a Dios en un ídolo y nosotros convertirnos en Dios. Jesús vence al tentador cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y adorar a Dios implica escuchar y ser obediente a la palabra de Dios, actuar con humildad y obediencia, aceptar el plan de Dios y adorar entonces sí verdaderamente a Él. En la tercera tentación, el tentador promete dar todos los reinos de la tierra al Mesías si éste de rodillas lo adora. El cinismo de Satanás no tiene límites. Aquí se cree dueño del poder y promete darlo a quien lo tiene por naturaleza, al Hijo de Dios, pues Jesús resucitado es quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Para ejercerlo, tuvo que pasar por la obediencia a Dios y por la entrega de su vida en la cruz. Jesús solo ejerce su poder y vendrá como juez universal, Señor de vivos y muertos, después de haber pasado por la humillación de la cruz. Por eso Dios lo colocó, lo llenó de gloria y esplendor y lo resucitó al tercer día de su muerte. Y lo hizo nuestro Señor, para gloria de Dios Padre. Es el misterio que vamos a celebrar en la próxima Pascua. El poder viene de Dios y solo lo ejerce legítimamente quien lo somete a la voluntad de Dios. Quien se pone en lugar de Dios y ejerce el poder, lo ejerce satánicamente y produce solo esclavos. No es gratuito que todos los dictadores comiencen primero negando a Dios y persiguiendo a la Iglesia. Y todo explotador de sus hermanos comienza retirándose de la práctica religiosa y menospreciando a la Iglesia. Un ser humano que no adora a Dios termina esclavizando a los hijos de Dios en el Estado, en la política, en la economía, en la ciencia, en la medicina y hasta en la familia. La Iglesia nos ofrece el remedio contra las acechanzas del tentador que encontramos a cada paso en nuestra vida y cuya semilla de engaño llevamos en el corazón. El remedio es la pasión y la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección. Solo la pasión de Cristo puede curar nuestras heridas de soberbia y orgullo y darnos la alegría y la paz que busca nuestro corazón con su santa resurrección. Que el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto y que le dio fuerzas para rechazar al tentador, nos dé también a nosotros la valentía y fortaleza para seguir a Cristo en su pasión y tener parte en la gloria de su resurrección.
Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.